Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos de Zacatecas camino a Aguascalientes. Esta semana voy a ir a 8 estados de la República a reunirme con los militantes y las militantes de Morena en reuniones privadas porque estamos en la intercampaña. A todos los que trabajan en territorio, que para nosotros pues es lo más importante, son quienes llevan la revolución de las conciencias casa por casa. Y es mucho agradecimiento y además son compañeros y compañeras de mucha convicción. Entonces nos estamos reuniendo y viene ahora Alejandro conmigo y Paulina. Y entonces vamos en este camino de Zacatecas a Aguascalientes. Mañana vamos a estar en San Luis Potosí. Bueno, hoy quiero hablarles sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre que dijeron que es inconstitucional esta reforma que se hizo a la ley de energía eléctrica, que esta modificación a la ley reconoce a la Comisión Federal de Electricidad para que pueda su generación eléctrica entrar a la red de distribución, de transmisión y de distribución. Les voy a platicar. Las plantas generadoras de energía generan energía y en el instante pasan por las líneas de transmisión, luego las líneas de distribución y llegan a las casas o llegan a las fábricas. Y quien controla eso es el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que antes era parte de la Comisión Federal de Electricidad y con la reforma energética del 2013 de Peña Nieto, ese Centro Nacional de Control de Energía lo sacan de Comisión Federal de Electricidad y lo hacen un organismo por fuera, autónomo. Bueno, pero además en esa reforma del 2013 dicen que tienen derecho a entrar a la red de transmisión y a generar energía eléctrica, en primer lugar, las privadas que tienen energías renovables. Y luego otras privadas que generan con gas natural. Y ya hasta el último, las plantas de Comisión Federal de Electricidad. Imagínense. Entonces la modificación a la ley que hace el Congreso de la Unión, presentada por el presidente López Obrador, dice, no, a ver, perdón, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública. Además tiene muchas plantas hidroeléctricas que generan con energía limpia. Pues esas hay que considerarlas como preponderantes para que entren a la red de transmisión y distribución y que puedan generar energía eléctrica. Así, ese fue el cambio que pues es muy razonable porque CFE pues es una empresa de la nación y además pues tiene plantas con energía limpia, las hidroeléctricas. Bueno, pues eso que aprueba el legislativo, ahora resulta que dice la Corte, pero además en esta resolución, ahí lo pueden leer en las notas, también hubo algo ahí irregular porque uno de los ministros decide no participar y entra otro de los ministros y finalmente votan 3-2 en una sala de la Suprema Corte. Entonces declaran inconstitucional, le dijo el presidente que va a impugnar esa decisión. Y en realidad pues esta visión del neoliberalismo en donde se planteaba que todo había que privatizarlo y todo tenía que entrar al mercado. Pero se ha demostrado ahora, incluso recientemente, en Europa, por ejemplo, que es fundamental que haya una empresa del Estado que tenga, no solamente que dé soberanía al sistema eléctrico, sino que eso fortalece a la nación y al propio sistema de energía eléctrica. Digo que se demostró en España porque estaba todo privatizado, se les encarece muchísimo el gas con la guerra en Ucrania y entonces las cuentas que llegan a las casas de energía eléctrica son impagables para muchísimas familias, particularmente en España. Aquí pues en realidad ha permitido no crecer el precio de la gasolina ni tampoco de la electricidad, más que en términos de la inflación. Porque existe Comisión Federal de Electricidad, tan sencillo como eso.
Entonces es muy importante que esto se conozca, primero porque no es inconstitucional y segundo porque es fundamental que la Comisión Federal de Electricidad sea una comisión fuerte. ¿Cómo lo planteó el presidente? No que regresemos a cuando solamente CFE generaba, sino que, a ver, vamos a combinar 54% lo genera Comisión Federal de Electricidad y el 46% que lo generen los privados. Es una relación razonable, se permite la generación de los privados, se permite la generación de Comisión Federal de Electricidad, pero lo que no puede ser es que se beneficie a los privados en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que está a discusión en este momento. Y hacia adelante es muy importante que, y es factible, yo, como ustedes saben, estudié muchos años esto, yo estudié el doctorado en energía, en ingeniería en energía, me dediqué muchos años a la planeación energética y particularmente a la planeación del sector eléctrico, y es factible que CFE tenga su generación 54%, que los privados tengan su generación 46%, pero lo que no puede ser es que se diga que CFE no tiene posibilidad de entrar a la red de transmisión porque no genera energía limpia cuando incluso tiene hidroeléctricas. Eso es lo que está a debate y es muy importante que hacia adelante pues defendamos eso, porque se ha demostrado en México y en todos los países del mundo que una Comisión Federal de Electricidad ayuda al desarrollo de nuestro país, ya que llegue la electricidad a quien más lo necesita. Bueno, esa es mi opinión del día de hoy. Los dejo y nos vemos el día de mañana. Y Aguascalientes, vamos para